Muy buenas tardes, tengan todos. Hoy lo vamos a hacer un decenario. Un adorno, no sé, para bautizo, para. Bueno, yo lo voy a utilizar. A mí me lo encargaron para bautizo. Vamos a ocupar la bolita de unicel, la más chiquitita. Yo aquí conmigo la conocen como la. Es la número cero. No, perdón, la número doble cero. La más pequeñita, miren. Lo que vamos a hacer es vamos a rodar. Vamos a aplastar así sobre nuestra mesa y con el cúter vamos a cortar las orillitas. Vamos a ocupar 10 pelotitas partida de los lados. De ambos lados le vamos a quitar la punta y ahorita los veo. Pues miren, aquí ya tenemos forradas todas las bolitas en tono de rosita. Son 10. 10 bolitas. Para acomodarlas, vamos a ocupar este encaje, perdón, listón en tono rosita, del más delgadititito que haya. Lo vamos a pasar por una aguja estambrera y lo que vamos a hacer es traspasar la bolita. Picamos con una aguja. Picamos con una aguja, miren, en mero en centro. Y con nuestra aguja pasamos, miren. Miren. Así vamos a meter las 10 bolitas. Aquí la vamos a recorrer hasta el principio. Vamos a dejar, no sé, que unos. Un pedazo para poner lo que va a proseguir. A ver, aquí tengo mi cinta, más o menos vamos a dejar unos 15 centímetros. Vamos a hacer un nudo. Un nudo tal cual. Miren. Un nudo y recorremos, miren, igual aquí hacemos otro nudo, ahorita los veo. Bien amigos, aquí yo ya acabé de meter las 10 bolitas en el listón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos quedaría algo así. Algo así, miren. Miren. Algo así. Aquí lo que vamos a hacer va a ser amarrar. Vamos a amarrar nuestras dos puntas. Aquí para unir. Vamos a amarrar nuestras dos puntas para unir nuestro rosario. Ahorita los veo. Bien, amigos, aquí ya lo tenemos completamente unido. Yo intenté darle más o menos un centímetro entre bolita y bolita, entre ñudo y ñudo. Hay un más o menitos, miren. Esto que queda aquí. Es aquí vamos a poner el angelito que vamos a hacer ahorita. Se le hace un nudo. Ay, se le hace un nudo al final, espero lo alcancen a apreciar. A un dedo vamos a hacerle otro nudo para que nos quede un poquito más larguito. Juntamos las dos puntas. Y metemos a nuestro agujerito, miren, algo así. Ahorita los veo para decirle cómo vamos a hacer el angelito. Para hacer nuestro angelito, vamos a tomar una bolita de unicel del número doble cero. Vamos a forrar la mitad en color piel y la otra mitad en amarillo. Yo le voy a hacer el cabello a mi angelito tono amarillo. Forramos la mitad y la mitad, ahorita los veo para seguirles diciendo.
Aquí yo ya tengo forrada mi bolita del número 00, la mitad amarilla y la otra mitad color carne. Ya hice su vestidito. Fue una bolita de unicel también del 00. El cuellito lo enredamos en una aguja, en la aguja del número 4. Para hacerle su vestidito vamos a enredar un limpiapipas blanco en una brocheta. Y para hacerle sus manos, en nuestra misma aguja del número 4, vamos a dar 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas van a ser sus manos. Para hacer sus manitas, perdón, sus mangas. Para hacer sus manitas tomamos una limpiapipas en color piel, doblamos un pedacito y giramos. Nos tiene que quedar algo así. Igualmente levantamos del otro lado. Ay, está muy chiquito. Permítanme, ya me he agarrado otro pedazo completo. Ahí voy. Listo, ahora sí. Tomamos un limpiapipas, doblamos un pedacito, giramos. Nos tiene que quedar una manita chiquita porque pues nuestro angelito es chiquito, lo más chiquito que la podamos hacer. Y nos tiene que quedar un pedazo, la manita y un pedazo. Levantamos igual un pedacito y giramos. Estas nos tienen que quedar unidas, miren. Así, miren. Esta es una manita y esta es otra manita. Y cortamos sobrado. Aquí hacemos, perforamos nuestra cabecita y vamos a unir a nuestro cuerpo. Que nos quede algo así. Miren. Algo así. ¿Verdad? Vamos a hacerla ahorita. Los veo. Aquí ya tenemos el churrito donde van a ir las manitas. Para meter las manitas, vamos a doblar por mitad y a separar uno de otro. Nos tiene que quedar así, miren. Separado, uno y uno. En estos agujeritos van a entrar las manos. Déjenme ver dónde me quedaron mis manitas. No las hallo. Aquí está. Aquí en estos agujeritos vamos a poner una gotita de silicona en ambos lados. Abrimos patitas y metemos. Miren. Nos queda así. Estas son las manitas de nuestro angelito. Las que vamos a poner así, miren. Así. Apachurramos para doblar el churrito. Y ponemos así. Ponemos silicona por dentro, a todo alrededor. Y pegamos. Miren. Espero se alcance a apreciar. Sostenemos un momento para que pegue bien. Pues ya está, miren. Para hacer nuestro faldoncito del angelito, el churrito que enredamos en nuestra brocheta lo vamos a estirar. Y vamos a pegarlo alrededor de nuestro angelito. Que quede lo más tupido que se pueda. Vamos a empezar por la parte de atrás. Ponemos una gotita de silicón. Y ponemos nuestro limpiapipas en tono blanco. Así lo vamos a hacer a todo el... Mis amigos, aquí ya la tenemos con su franjita blanca a nuestro angelito. Para hacerle su cabello, vamos a tomar limpiapipas amarillo de tres dedos, tres pedacitos. Uno, dos, tres.
Aquí con nuestra pinza vamos a girar, vamos a hacer una perforación en la cabeza, vamos a poner una gota de silicón y vamos a meter nuestro churrito que hicimos para el cabello. Esta sería una colita. No va a quedar así, ahorita la vamos a acomodar. De igual manera, giramos, hacemos un agujero y ponemos silicona y metemos el churrito. Miren, ahorita que seque, lo que vamos a hacer va a ser hacerle sus chinitos. Bueno, a mí me gustan mucho los angelitos chinitos. Me gusta mucho cómo se miran. Con nuestra aguja la tomamos y solamente hacemos esto. Giramos el cabello. Nuestros tres pedacitos, miren. ¿Vieron? Y lo mismo hacemos del otro lado. Ya secó. Agarramos la aguja y giramos. Uno. Dos. Y tres. Miren. Ahí está. Vamos a meter nuestro rosario que hicimos. Vamos a meterlo aquí. Para esto, yo lo que voy a hacer va a ser un nudo muy fuerte aquí. Así lo hago yo, ¿verdad? Ya supe cómo lo voy a hacer, no tenía idea. Vamos a tomar un dedo hacia abajo del último nudo y vamos a poner limpia pipa. Yo lo puse en tono amarillo porque es el color del cabello de mi angelito. Aproximadamente, perdón, es que el celular se me movió. Unos 2 centímetros. Y este lo vamos a girar. Que quede bien apretado. Miren, vean, así, 1 centímetro más o menos de nuestro último nudo. Este va a entrar aquí. Perforamos. Ponemos gotita de silicón. Y metemos nuestro churrito. No entró más chiquito. Lo cortamos más chiquito porque no entró. ¿Verdad? Y perforamos otra vez con más ganas. Ponemos silicón. Y metemos nuestro churrito ahora sí. Yo me apoyo de mis mismas tijeritas para arrempujarlo hasta adentro. Nos va a quedar así. No se asusten, estos pedacitos ahorita se los vamos a acomodar. Le vamos a hacer un moñito. ¿Sale? Para que estas no se vean feas, lo que yo voy a hacer es meto mi aguja estambrera y la voy a pasar por el nudo que hicimos, por el segundo nudito. Y aquí lo que voy a hacer va a ser un moño. Mis amiguitos, aquí yo ya lo tengo pegada. El angelito, aquí está un pequeño moño. Solamente le puse una perla, miren.
Yo lo veo hermoso. Me hacen falta los ojos. El fleco, al angelito le vamos a poner su tupecito para que no se vea muy, muy cabezona. Vamos a doblar lo que es más o menos 2 centímetros, vean. Y cortamos. Otros 2 centímetros. Y cortamos. Y otros 2 centímetros. Cortamos. Vamos a hacerle en su cabecita 3. Bueno, yo pienso que son 2, pero hice 3 por si las dudas, ¿verdad? Vamos a perforar. Y vamos a meter punta. Y metemos para hacer su tupé. 2, 3. Okay, metemos silicón y metemos el pedacito que cortamos. Ponemos silicón y metemos el pedacito que cortamos. Este no quiere entrar, pero ya parece ser que ya no. Miren, se ve raro. Esperemos que seque y van a ponerle las alas a nuestro angelito. Yo voy a ocupar pluma de pluma. Miren, vamos a ocupar 4 plumitas. Ahorita los veo. Amigos, aquí yo ya pegué las alitas. Ahora sí que las alas en la sala, en el angelito. Miren. Yo lo veo una cosa hermosa. Espero que les agrade, espero que les sirva si algún día ocupan. Espero que les agrade. Aquí vamos a ponerle su boquita con pintura textil. Solamente un semicírculo. Miren. Ok, ahí está ya su copetito acomodado. Ya ya le puse, pues ya. Ya está terminado nuestro recuerdo para bautizo. Lo pueden usar también para confirmación. Miren, de verdad, espero que les agrade. Con mucho cariño. Es algo, pues, inventado. Inventado, lo acabo de inventar yo. Me lo pidieron, es una nueva cosa, es una nueva forma de utilizar nuestro limpiapipas. Espero de verdad que les guste. No se les olvide compartir, dar me gusta y espero que me haya explicado a la perfección. Con mucho cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo tutorial. Para el próximo tutorial vamos a subir cómo hacer un graduado. Hasta luego, bye.